que es vagi connectant a poc a poc. Em sentiu bé, oi? Des de la sala de premsa? Vale. Doncs, benvinguts i benvingudes a tots i totes a aquesta roda de la premsa, vale? On presentem l'informe CATAP 2023, que és una anàlisi i propostes del sindicat per una xarxa catalana de trens d'alta velocitat amb obligació de servei públic, allò que des de Comissions Obreres anomenem un tren per a la classe treballadora. Vale? Per presentar aquest informe tenim a la sala de premsa el secretari general de Comissions Obreres de Catalunya, el Javier Pacheco. També tenim a la Pepa Páez, secretari del sector ferroviari de Comissions Obreres a nivell estatal, i l'Alberto Puyvecino, que és una persona responsable d'aquest informe, que és el secretari general del sector ferroviari de Comissions Obreres a les Terres de Lleida. Com sabeu, en el xat aniré penjant l'informe que es presenta. L'Alberto presentarà un PowerPoint que també podrem veure a les pantalles. I quan acabi l'exposició de la roda de premsa, pel xat podreu escriure les preguntes que considereu oportunes o bé demanar, aixecar la mà per demanar, diguem, paraula per poder fer la pregunta directament. Sense més dilació, donem pas a la sala de premsa perquè el Javier Pacheco ens faci la introducció de la roda. Endavant, companys i companyes. Bé, bon dia a tots i a totes. Primer, nosaltres intentarem plantejar una mica l'objectiu de la proposta. Pepa també farà una reflexió en aquest sentit i Alberto us explicarà en detall el que hi és, tot el detall d'aquesta proposta, la concreció, que ja ho veureu, que té algunes virtuts que penso que han de ser tenides en compte per intentar aprofitar el moment, no?, i el criteri d'oportunitat que també hi tenim per intentar donar-li sentit i servei de condició de servei públic a unes infraestructures que han tingut unes inversions que hem fet front entre tots i entre totes, com som la xarxa ferroviària d'alta velocitat, no? Per tant, en aquest sentit, anirà a la roda de premsa. Jo, com deia l'Emili, nosaltres estem amb una estratègia d'intentar utilitzar les inversions en infraestructures i l'aprofitament de les inversions de les infraestructures ferroviàries al nostre país per intentar corregir la desproporció de les últimes dècades en les inversions amb la xarxa ferroviària que s'ha produït sobretot en el marc de la xarxa d'alta velocitat, que té un impacte que no és majoritari en la població, no és d'ús majoritari de la població i, en canvi, s'han portat la part més important de les inversions de les infraestructures ferroviàries. Per tant, el que volem és corregir aquest biaix, no?, que s'ha produït en els darrers anys i, per tant, volem tenir aquest concepte d'enfortir el que hi és la xarxa ferroviària per a les classes populars, per a les classes treballadores i que puguin ser d'ús majoritari i, per tant, treure aprofitament de totes aquestes inversions que han estat milionàries i que no poden quedar només per donar-li l'abast a una part petita de la població. Per això diem que volem un tren per a la classe treballadora. I aquestes propostes, com les mateixes que vam fer ja ara fa gairebé un any, sobre les propostes de rodalies arreu del territori, no?, tenint en compte també el caràcter extrametropolità i que vam presentar en detall i que han tingut un recorregut important, fins i tot formant part d'alguns programes d'inversions, no?, de les infraestructures ferroviàries a Catalunya, doncs ara volem també contribuir perquè els governs puguin desenvolupar aquesta estratègia amb una proposta molt, molt concreta que ara us explicarà l'Alberto. No? Quines virtuts penso que tenen les mesures que hi proposem? Primer, volem aprofitar, com dèiem, les inversions desenvolupades. No? Tenim una xarxa ferroviària que ha costat uns milions, que volem posar a disposició de tothom, i tenim avui uns recursos per poder fer-la efectiva pràcticament de manera immediata. És a dir, tenim recursos de trens d'alta velocitat, no?, com som els trens Avant, a disposició per poder donar-li sentit a la proposta d'horaris i de recorreguts que plantegem amb la xarxa ferroviària d'alta velocitat a Catalunya i tenim les persones necessàries per poder-la desenvolupar de manera immediata. L'únic que falta és voluntat política per poder garantir el que hi és un caràcter de servei públic com està plantejat per part de la pròpia normativa i donar-li sentit tarifari
assequible, no?, a tota la classe treballadora per poder utilitzar aquesta xarxa i que no sigui només el concepte del negoci el que pugui fer-se partícip de la utilització de la xarxa d'alta velocitat, no? Si donem consideració de servei públic, podem associar una sèrie de tarifes assequibles en aquest sentit. La proposta que hi presentem i que presentarà l'Alberto té la proposta tarifària molt concreta que veureu en el PowerPoint. També tenim els horaris, que també és un element que es relaciona directament amb els recursos a disposar, no? El que deia abans, tenim uns recursos concrets que poden donar a l'abast uns horaris per fer efectiu aquest servei dintre de la xarxa d'alta velocitat, no? Sent compatible, evidentment, amb la xarxa d'AVEs i fins i tot amb la comercialitat de manera privatitzadora, no?, a l'utilització de la xarxa d'AVEs. No podem nosaltres tenir un servei d'infraestructures públiques només vinculades al sentit del mercat i de la mercantilització, sinó que hem de garantir aquest concepte de servei públic. Una proposta que, a més, té diferents fases. Evidentment, algunes d'elles proposen inversions a mig termini, no? Veureu que té tres fases i, fins i tot, nosaltres, a la tercera fase, tornem a fer un plantejament integral de com entenem la mobilitat en el nostre país i com s'hauria de desenvolupar una estratègia. Per exemple, fem una estratègia de desdoblament per garantir la connexió de la xarxa d'alta velocitat als aeroports de Reus i als aeroports de Girona. I, per tant, la nostra proposta, que també desenvolupàvem en tot el debat de l'ampliació de l'aeroport, doncs seguim tenint aquesta línia d'actuació i que, aprofitant, com deia, els propis recursos disponibles en l'actualitat amb petites inversions que poden estar compromeses amb les discussions de polítiques que s'han produït en els darrers mesos, com així se van anunciar per part de la Generalitat i per part del Govern de l'Estat, doncs, en aquesta línia i estratègia, nosaltres el que plantegem és utilitzar també aquesta xarxa de servei públic perquè també pugui ser aprofitada amb les connexions aeroportuàries que tenim a Catalunya, enfortint, per tant, el concepte de la mobilitat sostenible d'una manera més integral que no el que s'està fent fins ara. I criteri d'oportunitat, com deia abans, tenim obert el desenvolupament de la negociació del Pacte Nacional per la Indústria. Avui mateix, a la mesa d'infraestructures que tenim de les meses de treball dintre de la negociació del Pacte Nacional per la Indústria, Comissions Obreres presentarà aquesta proposta, perquè aquesta proposta és clau per desenvolupar infraestructures que també han de garantir la millora del desenvolupament del teixit productiu amb el nostre país. És a dir, si connectem els treballadors i les treballadores, millorem la seva mobilitat i flexibilitat i tenim la possibilitat d'aprofitar l'equilibri territorial que suposa connectar el territori d'una manera eficient i, sobretot, assequible, el que són el conjunt de la població. I, per últim, estem en el marc de la discussió dels pressupostos. Penso que no podem perdre l'oportunitat de fer aquesta reflexió en aquest itinerari que s'obrirà properament al Parlament de Catalunya i que tenim obert també amb el Congrés de l'Estat i que en aquesta discussió on han de desenvolupar-se els criteris econòmics de les inversions públiques en el nostre país, doncs aquestes petites inversions que en aquesta primera fase necessiten per l'any 2022, la proposta que desenvolupem hauria de tenir aquest criteri d'oportunitat. Per tant, i acabo, li passo la paraula a Pepa. Volem un tren per al conjunt de les classes populars. Volem aprofitar les inversions que hem pagat entre tots i totes de la xarxa d'alta velocitat que només li donen servei a una petita part de la població. Volem fer-lo per garantir la cohesió territorial al territori, connectant d'una manera eficient el nord i el sud de Catalunya i també la part metropolitana i extrametropolitana del nostre país. Volem fer-lo, evidentment, a les millors condicions possibles dels serveis i recursos que tenim a disposició en l'actualitat. I volem fer-lo intentant tenir una visió integral del que hi és la política de mobilitat i sostenibilitat amb el nostre territori. Per tant, penso que és una proposta molt, molt atractiva que ràpidament passarem a disposició de la resta de grups polítics i institucions i a veure si som capaços que tothom entengui que no podem desaprofitar els recursos que hem pagat entre tots i totes i que puguem fer-lo efectiu i democratitzar-lo amb aquest tren de la classe treballadora de Catalunya. Així que, Pepa, quan vulguis. Buenos días a todas y a todos. Bueno, en primer lugar, agradecer a los medios que están asistiendo a esta rueda de prensa.
para la presentación de esta propuesta que va a hacer ahora el compañero Alberto. Una propuesta que no es más que una muestra más del modelo de ferrocarril que desde las comisiones obreras venimos reivindicando, ¿no? Y frente a la política inversora en ferrocarril que se viene realizando en nuestro país en las últimas décadas. No descubro nada, ¿no? Si os digo que esa política inversora ferroviaria se ha volcado fundamentalmente en la alta velocidad, como decía Javier. Durante los últimos 30 años ha habido una inversión fundamental del orden del 70 al 75% en alta velocidad. Se han construido unas infraestructuras que pueden estar rondando los 3.500 kilómetros en todo el país y que están infravaloradas, infrautilizadas, ¿no? Entonces, esas infraestructuras que han costado mucho esfuerzo económico y que están utilizando solo el 8% de los usuarios del tren, pues hay que darles una utilidad mucho más social y mucho más rentable, por una parte socialmente, porque va a garantizar la movilidad de los trabajadores y las trabajadoras que tienen que ir a trabajar a localidades vecinas o que tienen que ir a estudiar, o de personas que necesitan desplazarse para ir a una cita médica o hacer una gestión en una provincia vecina o en una localidad vecina y que ahora mismo no tienen esa posibilidad, que tienen que moverse a través del vehículo privado, que además es más contaminante, y estamos precisamente en una política de lucha contra esa emergencia climática que estamos viviendo. El ferrocarril se ha mostrado como el modelo de transporte más sostenible y más favorecedor en esa lucha que hemos establecido, y ese es un motivo más para potenciar ese modelo de transporte que nosotros venimos reivindicando. Además, esa infraestructura de alta velocidad, como decía, está siendo explotada a partir de la liberalización, no solo por Renfe Operadora, sino que están introduciéndose otras empresas privadas. Ya tenemos una empresa que es de origen francés, pero van a introducirse a partir del próximo año otra empresa de origen italiano que van a rentabilizarla simplemente desde el punto de vista económico, poniendo circulaciones con horario y con precio que simplemente van a responder a ese criterio económico. Nosotros pretendemos que esa infraestructura sirvan a la ciudadanía, a quien ha puesto con sus impuestos esa infraestructura en pie, y que ahora se le saque esa rentabilidad y que sea de uso de todos y de todas, ¿no? Que no se quede solo para una minoría. En ese sentido, como ahora os explicará Alberto, los servicios de AVAN, los servicios de alta velocidad pero de media distancia, están considerados de obligación de servicio público y por tanto están subvencionados por parte del Ministerio. Entonces tenemos que aprovechar esa posibilidad para que haya unos precios asequibles que permitan a todos y a todas, vivan donde vivan y tengan la capacidad económica que tengan, poder moverse en tren y poder tener mucha más posibilidad de vivir en la cercanía de las grandes capitales sin necesidad de tener que usar un vehículo privado. Y en principio, pues simplemente eso, ¿no? Que esto es un modelo, el que nos va a explicar ahora Alberto, que podría ser extrapolable a cualquier otra comunidad de nuestro país, no solo en Cataluña. Es un proyecto, como decía Javier, bonito y atractivo, que bueno, que si aquí se pone en funcionamiento porque hay posibilidad, porque hay personal y hay ahora mismo vehículos que se podrían poner en funcionamiento rápidamente, y se ve que funciona, pues podría llevarse a cabo en otras zonas del país. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y a todos, ¿no? Como muy bien nos han expuesto a Javier y como muy bien nos han expuesto ahora Javier y Pepa, ¿no? Pues desde diciembre de 2020 se ha producido esa liberalización del transporte ferroviario en las líneas de alta velocidad. Adif ha puesto a disposición de los operadores una cantidad de nuevas frecuencias que suponen un incremento de un 60% de las líneas de alta velocidad de las existentes en el 2019. En la actualidad,
Hugo España ha comenzado a operar, como todos conoceréis, y en el trayecto Barcelona-Madrid se prevé que Ilsa comience a operar en un breve espacio de tiempo, conjuntamente con Renfe Viajeros, principal operador, constituirá en lo que será la oferta fundamental de productos de alta velocidad. Que esto es importante, con criterios puramente comerciales, es decir, van a determinar las tarifas, unos precios oscilantes que ahora ya tenemos, y también las paradas de los servicios que ellos prestan. A diferencia del resto de productos de alta velocidad, los servicios ferroviarios de media distancia realizados por la red de prestaciones, que son lo que nosotros conocemos como servicios ABAN actualmente, están sujetos a la obligación de servicio público y reciben subvenciones, ya determinadas por el gobierno estatal, que en 2018 determinó para los trenes ABAN esa obligación de servicio público hasta el 2027, prorrogada hasta el 2032, estableciendo a Renfe como operador. En la actualidad se prestan servicios en Cataluña, número reducido de servicios ABAN, y en la actualidad no se han repuesto todos los servicios que se realizaban con anterioridad a la pandemia, que ya eran y son claramente insuficientes para las necesidades de movilidad de la población, que tiene unos precios elevados, ya que el producto ABAN, como luego se explicará, recibe la subvención más pequeña de todos estos servicios, ¿no? Y realmente hemos planteado que si realmente queremos contribuir a un desarrollo sostenible en materia de movilidad en Cataluña, hemos de proporcionar al mayor volumen de población posible esa alternativa real a la utilización del vehículo privado en los desplazamientos de media distancia que se producen diariamente el de toda Cataluña y que tienen como principal origen y destino Barcelona y su área metropolitana. Voy a compartir un breve resumen de... Aquí voy. Vale. Y el primero es así, ¿no? Vale. Si, por ello hemos considerado que Cataluña se ha de dotar de una red propia de servicios de media distancia prestados sobre la red ferroviaria de altas prestaciones dentro del territorio y que hemos denominado Red Catab, ¿no? Red Catab en un horizonte de puesta en funcionamiento de principios de 2023, ¿no? Esta alternativa real pasa por 5 parámetros principalmente, ¿no? La creación de la propia red, determinar un número de frecuencias adecuado, el tiempo de viaje, las plazas ofertadas y proporcionar unos precios más asequibles y también más estables, ¿no? Y esta red la hemos planteado en 3 fases, ¿no? Esto sería lo que sería el mapa principal, ¿no? Y las fases serían las siguientes, ¿no? En principio planteamos una red de fase principal con el objetivo de que entre en servicio a inicios de 2023. Y en esta lo que hacemos principalmente es utilizar las infraestructuras que ya tenemos. Tenemos las vías, tenemos los trenes y vamos a darles utilidad. Tenemos que poner trenes en las vías para dar ese servicio. Y ese es un servicio que no necesita de que se espere un tiempo a que pudiera estar determinada a medio plazo o a largo plazo, ¿no? Dando servicio a todas las totalidad de las ciudades y municipios que actualmente cuentan con estación de alta velocidad en la línea de Lleida, Tarragona, Barcelona, Girona y Figueres y en el corredor mediterráneo con las principales estaciones existentes. Tendría una población beneficiaria ya directa de más de 3.600.000 personas, que representan más de un 47% de la población total de Cataluña. Esto sería la primera fase, la hemos planteado en 2 líneas. Primera sería en el corredor Madrid-Girona-Figueres. La línea 1 iría de Lleida a Pirineos hasta Figueres. Y luego hemos planteado una línea 2 entre Tortosa y Camp de Tarragona con un transbordo que se produciría en Camp de Tarragona y que luego también os explicaré, ¿no? Posteriormente podríamos abordar la integración en esta red de 3 estaciones, es decir, y una vez finalizada su construcción se incorporarían a la red estas estaciones, ¿no? La principal, la Barcelona-Sagrera, como todos conocemos, constituirá el núcleo intermodal de transporte público de viajeros más grande y más importante de Cataluña. La estación de Vilafranca del Penedès, con el objeto de posibilitar el acceso a la red de alta velocidad de la ciudad, de toda su área de influencia y sin necesidad de efectuar desplazamientos a Camp de Tarragona y la zona principalmente. Y la tercera es muy importante y ha sido planteada por la Asociación de Promoción del Transporte Público como una alternativa a la propuesta oficial del aeropuerto de Reus, ¿no? Es una propuesta muy interesante, agradecer a la PTP esta aportación que ha hecho al territorio, la consideramos muy necesaria, ¿eh? Esta estación de Vilaseca en Jazz, que estaría aproximadamente situada en lo que sería el kilómetro 92
de la línea convencional, en el cruce de la línea del corredor mediterráneo con la línea convencional de Tarragona-Reus, daría servicio al aeropuerto de Reus, ya que lo deja a 3 kilómetros únicamente con una lanzadera por autobús, ¿no? Nos parece de vital importancia, porque produce la interconexión ferroviaria con las rodalías de Tarragona y las líneas actuales de R14 y R15. Y sitúa Reus en conexión ferroviaria con esta red y en conexión ferroviaria con la actual convencional a 6 minutos de esta estación y a Tarragona ciudad a 9 minutos. Con lo cual hace integrar ese servicio de que existe ahora en Rodalies de Cataluña, tanto de lo que son servicios de media distancia convencional como las propias Rodalies de Cataluña. También apuntar que si se ejecuta el cambio de ancho UIC en el tramo del intercambiador que existe entre La Boella y Tortosa, se podría valorar también la inclusión en la línea 2 de la estación de la Mella del Mar. Este es el punto de ubicación que os he explicado anteriormente. Es el cruce de vías y donde considero la PTP muy acertadamente ubicar esta estación de enlace, que estaría en Vilaseca, Anllars, que daría servicio al aeropuerto de Reus. Y en una tercera fase lo que proponemos es que esa red aeroportuaria de Cataluña quede integrada también en estos servicios, ¿no? También en este caso sería la incorporación de las estaciones de Girona Aeroport y de Prat de Llobregat en alta velocidad, ¿no? Construcción, la estación de Prat de Llobregat ya está construida, pero no está puesta en servicio, y la estación de Girona Aeroport está pendiente de construcción, ¿no? La estación de Prat de Llobregat tendría conexión ferroviaria con el metro y con las rodalíes. La de Girona Aeroport tendría conexión directa porque está muy próximo el trazado a la terminal aeroportuaria. Lo que sería el aeropuerto de Reus, como os he indicado anteriormente, coordinaría esos servicios mediante un bus lanzadera con la estación de Vilaseca-Anllars, y el aeropuerto de Alguaire de Lleida, por su distancia con el trazado a la red de alta velocidad actual, coordinaría sus servicios mediante bus lanzadera con la estación de Lleida, pero no sé qué hay. Aproximadamente 11 kilómetros de desplazamiento. De esta forma quedaría integrada lo que sería la red aeroportuaria con esta red CATAP ferroviaria propuesta. En referente a lo que son las propuestas de horarios y servicios concretas, establecemos una fase de cero, que es de ejecución de inmediata, con el horizonte de 2021, que consiste principalmente en la reposición de los servicios AVAN existentes en Cataluña con anterioridad a la pandemia en los trayectos de Figueres, Vilafant, Girona, Barcelona y Tortosa, la aldea de Hospitalet de l'Infant y Cambrils con Camp de Tarragona, sobre Sants, tanto de trenes puros como de trenes sinergiados. Es decir, actualmente en Cataluña hay 20 servicios menos de los existentes con anterioridad a la pandemia, 10 servicios menos por sentido. Y también de esta manera también se tendrían que poner en servicio en esta fase cero los servicios que propusimos Comisiones Obreras sobre el estudio que establecimos de AVAN, Lleida, Camp de Tarragona, Barcelona, con la recuperación y el incremento propuesto de servicios sinergiados que ahí establecimos. Aquí tenéis en pantalla lo que es la comparativa de los servicios que existían en Cataluña con anterioridad a la pandemia. Los que veis en Taroña son los de servicios de media distancia convencional existentes entre las tres capitales de Cataluña, Lleida, Tarragona y Girona, sobre Barcelona. Y en lila tenéis los servicios AVAN que existían. Ahí tenéis los tiempos de viaje. Veréis que en el caso de Lleida pues es todavía más sangrante, porque los tiempos de viaje de la media distancia convencional no son una alternativa real a la utilización del vehículo. Esas 3 horas 25 también son los únicos servicios por línea de Manresa. Los 2 que existían únicamente por Vals y los 3 que hay sobre Tarragona. Esto que tenéis ahora en pantalla es el proyecto que se han presentado ahora mismo, que presentamos Comisiones Obreras como propuesta de servicios AVAN. Sería en esta fase cero sinergiar plazas en trenes de alta velocidad que hoy día vienen con las plazas vacías desde por el coste del título de transporte, vienen con las plazas vacías desde Lleida hasta Barcelona, y consideramos que esas plazas se podían sinergiar como plazas AVAN para toda la ciudadanía. Esto ya pasaría a explicaros lo que serían los horarios y servicios que planteamos para esta fase principal con el horizonte del 2023. Sería el inicio del servicio del 2023. Entran progresivamente en servicio hasta alcanzar las 15 circulaciones por sentido en la línea 1 propuesta, de Lleida, Figueres, Vilafant, y 10 en la línea 2, ¿no? Para realizar estos servicios, aquí tenéis una simulación de horarios. Hemos optimizado toda la utilización del material.
sería la utilización simultánea de 7 unidades, 5 en la línea 1 y 2 en la línea 2, optimizando el mayor número de servicios a realizar por cada una de ellas. Una simulación en intervalos de 5 minutos, se han de ajustar a los surcos de la malla más próximos, es decir, aquí veréis que es una simulación en 5 minutos, se pueden ajustar, un tren os puede aparecer ahí que saldría a las 9 y 5, pero podría ser a las 9 y 7, 9 y 8, 9 y 9, porque tenemos ese margen suficiente para poderlo hacer. Aquí tenéis todos los horarios de, en un sentido y en otro, en cada una de las dos líneas. Estos serían lo que serían los horarios de la línea de Tortosa. Con ese transbordo que es que realizamos en paralelo, que ahora os explicaré, porque con el objeto de utilizar el mínimo de surcos posibles en las mallas de circulación de las dos líneas, establecemos un transbordo en paralelo en la estación de Camp de Tarragona, ¿no? Se realizaría entre las vías... Se realizaría entre las vías 5 y 7 en un sentido, en sentido Barcelona, y en las vías 6 y 8 en sentido Lleida. Este transbordo en paralelo apenas penaliza en tiempo de viaje, porque hacemos un transbordo que es directamente de tren a tren, solamente hay que cruzar el andén, con lo cual los tiempos de viaje seguiremos manteniendo unos tiempos de viaje bastante competitivos en esta parte, ¿no? Y también apuntar, ¿no?, de que el tren transbordado tiene la llegada en 2, 3, 4, 5 minutos antes que el tren que continúa viaje, con lo cual en ese aspecto no nos penaliza, ¿no? En lo que sería referente al material rodante, a los trenes y a las plazas ofertadas, actualmente en Cataluña, bajo la denominación de trenes Avant, hay una escasa oferta, como os he explicado. La proporción de este mercado sujeto a obligación de servicio público en el Estado está muy por debajo de la media europea. En el Estado, el 64% de los trenes kilómetros tiene esa consideración, frente al 83% de la media de los países europeos. Cataluña se utilizan para estos servicios puros, este que tenéis en pantalla, los vehículos de la serie 121, son de ancho variable. A causa de los pocos servicios que se ofrecen, se están infrautilizando los vehículos. Se podrían incrementar notablemente los servicios, racionalizándolo y optimizando su utilización. Actualmente el parque móvil de Renfe estatal, asignado a estos servicios de media distancia, lo componen 62 vehículos. Para la prestación de los servicios y horarios propuestos, como os he dicho, utilizaríamos 7 unidades simultáneamente. Eso representa únicamente un 11,3% del parque móvil existente, teniendo en cuenta también con el material que pudiera estar en taller por revisiones. Podría suponer que sería una asignación para Cataluña de únicamente un 14,5% de los vehículos existentes. Y también... tenemos en pantalla este vehículo porque las líneas que estamos proponiendo presentan dos anchos de vía diferentes, ¿no? Y como os he expresado, el intercambio entre La Boya y Tortosa es de ancho convencional y serían unos vehículos adecuados para realizar estos servicios, ¿no? La línea 1 se podría realizar el servicio con cualquiera de los vehículos de alta velocidad existentes y la línea 2 de Tortosa a Camp de Tarragona solo se pueden utilizar vehículos de ancho intercambiable. Este modelo asignado a media distancia convencional también pueden utilizarse. Ahora mismo están asignados a servicios comerciales vehículos de la serie 120 y 130. Nosotros proponemos que con el objetivo, ¿no?, de contar con un parque móvil homogéneo que permita la rotación de material de las líneas, proponemos que todos los servicios que se presten, en esta red que os hemos propuesto, sean con vehículos de la serie 121. En referente a lo que son las plazas ofertadas, es decir, este planteamiento que os estamos haciendo, que os estamos presentando, ¿no?, con estos vehículos, si cogiéramos el ejemplo de esta serie 121, supondría una oferta de 8.430 plazas diarias en la línea 1 y de 5.620 plazas diarias en la línea 2. Todo esto supone que pondríamos a disposición del mayor volumen de población posible de más de 3 millones de plazas en la línea 1 en cómputo anual y de más de 2 millones en la línea 2 en cómputo anual. Esto incrementa notablemente a la oferta existente, se adecua a las necesidades de movilidad obligada de la población, se convertiría en una alternativa real a la utilización del vehículo privado, además de vertebrar el territorio que menos oferta de transporte público ferroviario tiene actualmente Cataluña. En las siguientes fases, con el objeto de poder absorber un probable incremento de demanda y con ese objetivo de adecuar la demanda a la oferta real,
Se podrían incrementar los servicios de esta de la línea L2 hasta alcanzar las 15 circulaciones, igual que la línea L1, y que comenzaran a circular trenes en doble composición, cosa que permite el sistema. Así como también valorar la sinergiación de plazas en aquellos servicios comerciales, en aquellas relaciones que fuera posible. En lo que respecta a la tarificación, os voy a explicar un poco cómo funcionan las subvenciones de los servicios que están considerados hoy obligación de servicio público. Esto es el gráfico que presenta la Comisión Nacional de Mercado de la Competencia, ¿no? Aquí os aparece los tres tipos de servicios ferroviarios que están considerados obligación de servicio público. En azul tenéis el coste del billete para el viajero, y en naranja tenéis la subvención que recibe cada uno de esos tipos. El ingreso medio por viajero, lo que paga el viajero por utilizar los servicios ferroviarios, son de 6 céntimos en cercanías, en rodalías, de 7 céntimos en lo que es la media convencional y de 10 céntimos en aval. Pero las subvenciones son muy dispares, es decir, de los 9 céntimos que reciben rodalías por viajero kilómetro, más de 20 céntimos en lo que es la media distancia convencional, ya que observáis en ese tercer apartado de lo que serían estos servicios que os proponemos, no llegan a los 2 céntimos viajero kilómetro. Nosotros entendemos que siendo un servicio que ya está considerado obligación del servicio público, debería tener una subvención mayor y con eso acercar al mayor volumen de la población posible y que pudieran acceder a estos servicios, ¿no? ¿Qué hemos planteado? Pues hemos planteado, aquí tenéis en la esquina lo que es la comparativa que se puede hacer con la tarifa general. Aquí tenéis el coste por viajero kilómetro de lo que cuesta actualmente un regional express, la tarifa MD convencional, que cuesta 11 céntimos kilómetro, y lo que cuesta lo que en tarifa general los servicios se llaman. ¿Qué estamos proponiendo en esta propuesta de CATAP? De que esta tarificación se realice en una forma similar a la media distancia, a la tarifa MD convencional, que es la más cara existente ahora para los servicios convencionales, que serían esos 11 céntimos en viajero kilómetro. Pero ¿a qué nos lleva también? Esta tarificación, si es de aplicación, prima los viajes recurrentes, prima a que nuestros estudiantes que tienen que venir cada día a Barcelona puedan utilizar estos servicios con unos precios adecuados, pues, sobre todo también a la clase trabajadora, las personas que se dirigen a Barcelona y a otras ciudades a trabajar. Y aquí tenéis la comparativa de ese desarrollo de lo que son los tres títulos de transporte más usuales, ¿no? Lo que cuesta ahora mismo, hemos hecho de cada una de las ciudades a las que proponemos la parada en la fase principal sobre Barcelona. Aquí tenéis en lila lo que cuesta ahora mismo el precio en tarifa general, lo que costaría con esta aplicación y con esta subvención, me considero muy necesaria, la propia tarifa general. En azul tenéis lo que comúnmente todos conocemos, lo que sería un bono 10. En la tarificación se llama tarjeta plus 10.45, son 10 viajes a realizar en 45 días, el coste que establece y lo que costaría lo que sería esa T10 con esta tarificación CATAP. Y abajo tenéis lo que se puede asimilar a un abono mensual, lo que costaría, se denomina en la tarificación abono tarjeta plus 45, realizar 45 viajes en un mes. Y lo que costaría ese abono mensual. Aquí lo tenéis desgregado por cada una de las poblaciones que hacemos integrar. Por ejemplo, aquí también podéis poner, porque por distancia las tarifas son mayores. Es decir, aquí, por ejemplo, pues tenéis el ejemplo de lo que cuesta un abono mensual para un ciudadano que se dirige a Barcelona de Lleida Pirineos, que cuesta 542,40. Esto es insoportable para salarios de 1.100, 1.200 euros, es insoportable para estudiantes, y de esta manera, pues, veríais como este ejemplo significativo, pues se convierte en 285,80, que ya consideramos que puede ser una tarifa que se pueda asumir. Aquí tienes, no podemos hacer comparativa en Tortosa, La Aldea ni Cambrils, porque el único servicio ABAN que tenían no se ha puesto en servicio, con lo cual ahora mismo no tienen ningún tren. El único que se puso en servicio antes de la pandemia no se ha repuesto, ¿no? Entonces, estos serían los precios que tendrían también en lo que sería la línea L2, también con las cuatro paradas que proponíamos. Y bueno, pues en principio no me voy a extender nada más, lo he intentado hacer bastante resumido. Para cualquier duda o aclaración, pues vamos a estar a vuestra disposición. Muchas gracias.
Bé, doncs passaríem ara al torn de preguntes. Si teniu alguna pregunta escrita, ja ho sabeu, que la podeu escriure aquí al xat o demanar paraula. De moment encara no tinc cap petició. Recordeu que quan acabi la roda de premsa, a la pàgina web trobareu el vídeo d'aquesta roda de premsa, val? També trobareu l'informe penjat, per tant no tindreu cap problema en accedir amb ell. I estarem a la vostra disposició per si teniu algun dubte o alguna pregunta a fer al llarg del dia. Aquí ja tenim una primera pregunta. Aquesta proposta ha estat presentada a la Generalitat. Quin cost d'aplicació tindria? És Raül Muixac. Era en principio el coste no hemos hecho una valoración de lo que es el coste, lo que costaría este tipo de servicios que ya tienen en otros territorios estatales. Esto ya ocurre con la relación Toledo con Madrid. Es decir, esa parte de subvención, que se subvenciona, eso que os he expuesto en la parte tarifaria, pero no hemos estimado un volumen global del coste que nos podría producir. En lo que presenta la pregunta de si lo hemos presentado a la Generalitat, yo creo que lo haremos en breve. Como muy bien nos ha trasladado Javier, lo vamos a presentar. Lo hemos hecho en la rueda de prensa a los medios y en breve pues vamos a realizar trasladarlo a todas las instituciones. Avui el presentem a la Mesa d'Infraestructura del Pacte Nacional per la Indústria, que tenim negociació del procés del desenvolupament d'aquest pacte i, per tant, avui mateix, aquest matí, se presentarà ja formalment aquesta taula i, per tant, tindrà ja coneixement la Generalitat. Volem fer també un seguit de reunions bilaterals amb els partits, amb les institucions, per poder també desenvolupar aquesta tasca. I heu de tenir en compte que la despesa inicial que té aquesta proposta està relacionada amb la tarifa, perquè el que són els materials i les infraestructures és una despesa que ja està desenvolupada. I aquí el que s'ha de fer, evidentment, garantir els contractes programes necessaris per poder posar a disposició aquest material ferroviari, les xarxes hi són, i per tant és només aclarir el que hi és el concepte real de garantir un servei públic també a la xarxa d'alta velocitat. El que tenim ara, per la via de la subvenció, com ensenyava l'Alberto, no garanteix aquesta condició de servei públic, la xarxa d'alta velocitat. Per tant, trobar unes tarifes en aquest sentit és l'única despesa. Penso que encaixen perfectament en un pressupost que ha d'intentar apostar per la línia de descarbonitzar el que és la mobilitat en el nostre país i utilitzar el sector ferroviari com a alternativa real amb els desplaçaments entre Catalunya, el sud de Catalunya i el nord de Catalunya, connectant a l'àrea metropolitana de Barcelona amb l'ús del sector ferroviari, justifica plenament el que siguin aquestes subvencions. Després estaran les infraestructures que desenvolupem en les segons fases, que són tenir, evidentment, parades noves i desplegament d'una part de la xarxa de cara a connectar als aeroports. Però això està dintre del que són els acords que estan concretant entre govern de la Generalitat, govern de l'Estat i govern de la Generalitat, del desenvolupament de la xarxa ferroviària per connectar als aeroports de Catalunya. Per tant, encaixen perfectament amb el que són les previsions de despesa que tenim actualment. El Raül també pregunta que ara Renfe diu que no ha reposat els serveis previs a la pandèmia perquè diu que no hi ha mercat. Penseu que amb un altre preu, el que proposem des de Comissions Obreres, aquest mercat hi seria? Sí, perdón, sí. Evidentemente que sí, ¿no? Si el principal... Hemos de tener en cuenta dos aspectos. Uno, que no hay mercado, pues hay que ponerlo en duda, ¿sí? Porque hay que tener en cuenta que la relación con más viajeros existente en todo el Estado, pues la relación Girona-Barcelona, con más de un millón, actualmente con los precios que hay, con más de un millón de usuarios anuales, es la mayor de todo el territorio, ¿no? Es decir, y evidentemente que nosotros consideramos y estamos convencidos de que con una tarificación adecuada daremos acceso al mayor volumen de población posible y seguramente tendremos una demanda que incluso en lo que sería la fase principal a corto o medio plazo se nos puede quedar corta.
també és important ressaltar la gestió de la xarxa viària, no?, de carretera, que s'està fent des de l'alliberament dels peatges, no? Jo penso que també hem de tenir molt clar quina és la política de mobilitat que volem per a aquest país, no? Si volem alliberar i portar la gratuïtat a la xarxa viària i després dir com una contradicció que volem descarbonitzar la mobilitat, doncs alguna cosa falla en les polítiques en aquest país. I, per tant, hauríem de també pensar-se d'una manera més integral i segurament que aquests recursos, si els estimem també amb el caràcter dels ingressos d'una manera diferent, doncs puguem potenciar el que és la xarxa ferroviària com una alternativa real, no?, de la mobilitat a Catalunya. Tenim dues preguntes de l'Àlex Cabrera, de Ràdio Nacional. Les subvencions de les tarifes que proposeu les hauria de garantir el Ministeri de Transports o la Generalitat? I l'altra pregunta seria, la primera fase del projecte era per 2023. La segona i la tercera, per quan serien? Bueno, respecto a la primera pregunta, actualmente, y también creo que lo he explicado al principio, es decir, esa obligación de servicio público le corresponde al Estado, en este caso, que es el titular, y de hecho os he explicado de que esa consideración ya la ha adquirido hasta el 2027 y es probable hasta el 2032. Por lo tanto, el titular en este caso de aportar esas subvenciones correspondería al Ministerio, ¿no? La segunda... Las datas, las fechas de... Ah, sí. Nosotros hemos puesto la primera fecha en lo que es la fase principal, dando un tiempo de negociación, lo que sería, y también de habilitación del personal. Y también porque se ha de solicitar los surcos de circulación con anterioridad a la puesta en servicio. Por eso hemos puesto ese horizonte, que sería a principios del 2023, que es perfectamente factible el que se realice. En las siguientes fases no hemos propuesto un horizonte porque están pendientes, ya se realizan una serie de actuaciones de construcción de infraestructuras y dependerá de esa construcción de esas infraestructuras que están pendientes y que hemos apuntado en la fase 2 y en la fase 3 para que se pueda poner en marcha esas dos fases, habiendo incluido todas las paradas que ahí están establecidas. Bé, doncs de moment no tenim cap pregunta més. Esperem uns segons a veure si arriba alguna petició més. De moment torno a repetir que la roda de premsa la trobareu a la pàgina web i a l'informe també. Estarem a la vostra disposició per qualsevol pregunta que pugui sorgir al llarg del dia. I si no hi ha cap pregunta més, doncs ho deixaríem aquí. Agraint a tots els mitjans de comunicació que s'han connectat a aquesta roda de premsa, també als ponents, a la sala de premsa, i desitjant que passeu un bon dia. No sé si des de sala de premsa voleu afegir alguna cosa i si no ho deixaríem aquí. Agrair la presència també des d'aquí i moltes gràcies. Moltes gràcies a tots. Bon dia.